How are you, first grade? Are you happy, sad, or angry? Yes? Okay. Well, today is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. It's Tuesday, yes? October, November, or April. April, not December, not January, but April. And what's the weather like today? Is it sunny, cloudy, rainy, windy? Yes, it's sunny. Sunny and hot or sunny and cold? Sunny, yes? Ojo que por ahí nosotros lo que mandamos los cuadritos de la foto pizarra dice sunny and hot. Ustedes le cambian eso porque como hacemos antes, ¿sí? Entonces por ahí puede variar el clima, ¿sí? Está sunny, yes, ok? Y por ahí va a ser más hot, pero está cold, ok? Good. Bueno, con respecto a las correcciones, ¿sí? A las correcciones, yes, the first grade, yes, ok? Good. ¿Ustedes qué es lo que van a hacer hoy en la casa? Yes, ok. Van a tener la foto pizarra, ¿sí? Quiero que me manden fotos de cómo están trabajando, que me pongan, teacher, estamos viendo bien los videos, nos sentamos, trabajamos de esta manera, mándenme un mensajito, ¿sí? Ahí en el Google Classroom, ¿sí? Mándenme fotos en el Facebook, que me pongan los papás cómo están haciendo, ¿sí? ¿Ok? Bien, aquí tenemos esto. Bien, esta sería la foto pizarra, ¿sí? Que ustedes tienen. Yo tengo algunas fotitos de Gregorio, me mandó, ¿sí? Una fotito la otra vez de cómo está trabajando. Yes, ok. Tuesday, sunny and hot. It is today, review of mistake of the activity book. Attention. ¿Qué voy a hacer? Voy a explicar a teacher cómo voy a trabajar en casa. Ustedes tienen lo que me mandaron, ¿sí? Las correcciones que estuvimos haciendo, ¿sí? Del activity book. Entonces, vamos a trabajar con esto. Primero voy a ir, me voy a sentar en la compu. Esto siempre tiene que estar copiado o algunos vi que están imprimiendo y pegando, ¿sí? Entonces, el que no tiene para imprimir, lo tiene que copiar, porque esto es lo que yo escribo en la pizarra. Yo le escribo así para que sea más lindo. A veces le escribo en la pizarra y a veces le mando así, ¿sí? Generalmente estoy mandando así. Entonces dice, review mistake del activity book. ¿Cómo voy a hacer? Voy a entrar al activity book. Y una cosa que pasó es que nosotros queremos que nos manden todo en un archivo completo. Muy bien, algunos que me pusieron, ¿sí? Que me pusieron todo el nombrecito hoja por hoja, ¿sí? Me tienen que mandar con el nombrecito hoja por hoja, ¿sí? Por ejemplo, Gregorio puso muy bien, en cada hoja puso Gregorio, 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 puso todas las páginas en un archivo y le puso Gregorio Benítez Vega, le puso perfecto. ¿Por qué es muy importante ahora, más que nunca, que todo tenga nombre? Porque ustedes no están mandando un archivo, no están mandando un contenido, ¿sí? Digital. Entonces nosotros no tenemos solamente el de un alumno, tenemos el de muchos alumnos, ¿sí? Y todo eso tiene que ser archivado. Y cuando hacemos la corrección, Dios mío, lo que es buscar en el DocCube, como nosotros nos estamos manejando, una cosa, un archivo que no tenga nombre, porque está en el de todos los otros que también mandaron sin nombre. Entonces, los que se mandaron con nombres, aplauso, muy bien. Hubo otros chicos que mandaron también el archivo. Nayenka y Victoria, yo ya le expliqué a las dos, ¿sí? Que tienen que mandar no de a una página, y ya mandó David cómo tienen que hacer en el caso de que no sepan hacerlo, ¿sí? Siempre estamos mandando, el que no sabe hacer, le mandamos el paso a paso de cómo. Porque hoja por hoja, imposible, se corrigió a todos, ¿sí? Pero mejor que esté en un solo archivo, entonces el chico hace clic en el link, por eso yo le pongo, por favor, hacer clic en el link que mando, entonces vos haces clic ahí y ves tu activity book, la corrección que te mandamos, ¿sí? Puede ver errores de, ahora voy a enumerar esto, puede ver, ojo con el vocabulario, classroom language, ¿sí? En la página donde tenía que poner read, draw, listen, cook, look,
and Point, ¿sí? Que eran una de las primeras páginas, ¿sí? Ojo con esto, Classroom Language, ¿yes? Entonces, write, escribir, read, leer, draw, dibujar, listen, escuchar, look, mirar y point, señalar, ¿yes? ¿Ok? Y después había gente que no siguió la línea de puntos. Ojo, porque cuando está ahí dice trace es seguir la línea de puntos. Entonces, todas esas cositas tienen que prestar atención. Otra cosa, quedamos con el archivo. Entonces, la próxima vez que mandamos el archivo, vamos a enviar todo en un mismo archivo, no una página por una página por una página, y que tenga nombre. Algunos como Byron y Bianca, muy bien también, le pusieron a todas las páginas su sellito, ¿sí? A todas las páginas el sellito, 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 entonces se sabía de quién era, ¿sí? Entonces, primordial ponerle nombre a las páginas, ¿sí? Que pedimos, en este caso pedimos la unidad 1 y 2, solamente las páginas que se piden y hacer solamente los ejercicios que pide la teacher, ¿está? No todo lo que yo quiero, ¿sí? Porque hay algunos que no necesitamos o que dice listening y que eso hay que saltarlos, ¿está? Entonces, mandar todo en un archivo y ponerle nombre al archivo. Nayenka, PDF. Gregorio, PDF. Victoria, PDF. Porque si no es anónimo, no sabemos de quién es, ¿está? Y más cuando se va al lugar donde nosotros ponemos, donde tenemos que hacer las correcciones, ¿sí? ¿Yes? Ok. Seguimos trabajando. Entonces, what is the first thing you will do at home? Go to the Google Class. Go. Enter in the Google Class, enter the Google Classroom, open the link, hago clic en el link y me fijo los errores que tuve. Otros errores que pueden haber son los de spelling, ¿sí? Si escribiste ball, ¿sí? ¿Cómo escribiste ball? Escribilo bien, ¿sí? Esos errores elementary, ¿yeah? Preposiciones, in, on, under, ojo también. Esto ya lo tienen ustedes desde Junior A. In, on, under. Y se agregaron otras que no salen ahí, pero sí nosotros vamos a practicar en todo lo que hagamos y lo que tomamos los contenidos. Y es behind, between, next to, in front of. ¿Yes? Pero in, on, under, súper fácil ya. Preposiciones, y es ojo, missing pages. Hay algunos que no me sacaron la foto de algunas páginas o que no hicieron algunas páginas, ¿sí? No me tienen que volver a mandar, por ejemplo, vi que Bianca me mandó la página que yo le puse completar, vi que ya completó, pero ahora yo ya no puedo corregir eso porque ahora yo estoy con la demanda de otras actividades, entonces cuando nos veamos, ¿sí? Yo me voy a encargar de corregir esa paginita que faltó, ustedes complétenla en casa, hermano. No me la tienen que mandar, ¿sí? Que quede completo. Y yo cuando tenga que volver a llevar o nos veamos y ya corregimos, yo voy a poner visto y voy a corregir esa página que faltó. ¿Está? Consignas incompletas. Por ejemplo, había una parte que decía color and match. Coloreó el chico, pero ¿qué le faltó? Match, unir. ¿Yes? Entonces, ¿cuál va a ser la homework de esta clase, de la clase de hoy? Completar pages of activity book. ¿Qué pages? La gente que tenía incompletas va a completar las pages del activity book. ¿Se entiende? ¿Yes, teacher o no teacher? Yes. Y esto es solamente. Ahora, el niño, aquel niño que tiene todas las páginas completas, no va a tener que completar. ¿Por qué? Porque ya tiene todo completo, entonces no tiene tarea. ¿Está? ¿Se entiende? Well, so pay attention now. As regard at home, yo quiero que practiquen una cosa. Van a sacar todos los toys que tengan y van a empezar a preguntar, what's this? It's it. ¿Por qué? Porque más adelante yo voy a pedir un video. ¿Yes? En la clase de hoy voy a pedir, perdón, en la clase de hoy te voy a pedir un video de 2 minutitos. Solamente 2 minutitos. ¿Sí? ¿Está? Y en ese video, ¿qué me vas a preguntar? Vas a poner todos los toys sobre la mesa. ¿Por qué? ¿Qué voy a evaluar en este video? Voy a evaluar la parte oral de la unidad 1 y la unidad 2. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Me esperan un minuto?
¿ok? Voy a poner todos los juguetes que tenga en casa y voy a hacer lo siguiente. Watch this, it's a spaceman. What color is it? It's orange. What color is it? It's purple. What color is it? It's green. Watch this. Primero, watch this. Number two. What, is it a dolly? Yes, it is. Is it an elephant? Yes, it is. Is it a cat? No, it isn't. Is it a giraffe? No, it isn't. What's this? It's a gorilla. Yes? Is it clear? Entonces, practico. What's this? Is it? Y voy preguntando toda la gramática de la unidad 1. ¿Se entiende? De la unidad 1 y 2. Pregunto, what's this? Después voy a hacer otra cosa. Voy a hacer lo siguiente y voy a preguntar, what are these? Ya pregunté todo lo singular, voy a preguntar, what are these? Pero ya preparo los juguetitos con los que voy a preguntar en casa. What are these? O pueden ser school things también. What are these? They are markers. What's this? It's a marker. Are they markers? Yes, they are. Are they rulers? No, they aren't. Is it a marker? Yes, it is. What color is it? It's tal. ¿Está? Entonces, hasta ahora que pregunté, what's this? What are these? Singular y plural, singular y plural. Is it? Y are they? ¿Está? Are these? Yes. Are these? Yes. Are these? Is it? Are these? Yes, they are. No, they are. Y me fijo cómo voy a responder. Eso con respecto a eso. Después, ¿qué voy a preguntar también? Tengo a quién aquí. A Goofy. De Goofy voy a preguntar, who's this? It's Goofy. Who's this? It's Goofy. What's his name? What's his name? His name is Goofy. ¿Y vieron que tiene algo acá arriba? ¿Yes? Es una edad. Entonces, le van a poner una edad con un papelito y van a decir, how old is he? He is 10. How old is she? What's her name? Her name is Mary. How old is she? Y le voy a poner un papelito así de fácil. Un papelito que tenga en casa. Cualquier papelito que tenga. Y le voy a poner una edad. What's her name? Her name is Mary. How old is she? She is 8. ¿Está? What's her name? Her name is Mary. How old is she? She is 8. Eso va a ser la tarea. Completar las pages que te faltan. Pero si no tenés pages, me vas a hacer un video de 2 minutitos. De 2 minutitos, 2 minutes or 3, ¿yes? Mejor quedamos en 3, ¿sí? Pero tiene que estar organizado lo que vas a preguntar. Primero, no pierdas en what's your name, how are you, ni nada. Preséntate. Hello, teacher, I'm Ruth. ¿Yes? Hello, teacher, I'm Ruth. Y voy a empezar a preguntar primero. What's this? It's a spaceship. It's a spaceman, sorry. What are these? They are markers. Singular and plural. Yes? Is it a marker? Yes, it is. Are these markers? Yes, they are. Are these rulers? No, they are. La terminé con what's this, con what are these. Después me voy a is it, después me voy a are these. Y después me voy a un muñequito que voy a decir, what's his name? His name is Goofy. How old is he? He is 10. What's her name? Her name is Mary. How old is she? She is 8. De estos muñequitos que pregunté, ¿cuál es su nombre? ¿Cuántos años tiene? Pregunto de una niña y de un niño. ¿Yes? ¿Cuál es su nombre de ella y cuál es su nombre de él? ¿Ok?
La teacher está chequeando. Y después, ¿qué voy a hacer por último? Voy a preguntar dónde está el objeto. Pero por favor, no me pongan in, on, under. ¿Sí? Quiero que me pongan las preposiciones nuevas, ¿sí? In front of, between, ¿yes? In front of, between, next to. Repito, in front of, enfrente, between, la teacher está, between, ¿yes? Next to, al lado, ¿está? Por ejemplo, where is Goofy? It's next to Mary. Where is Goofy? It's next to Mary, al lado. Where is Goofy? Where is Goofy? Yes, it's. Where is Goofy? It's between the spaceman and the dolly. Where is Goofy? It's between. It's between. It's between the spaceman and the dolly. ¿Está? Que me hagan dos preguntitas con where is, ¿ok? Pero con las preposiciones nuevas. Nada de in, on, under, because this is junior A. ¿Está? Entonces, ¿quedó claro? Complete las páginas que faltan, la gente que tenga incompleta, pero como había gente que no tenía tantos incompletos, va a ser solamente el video, mandarme un video de 3 minutes al Google Classroom, como explicó la teacher, ¿ok? What's this? It's a pencil. What are these? They are pencils. Pongo ya como si fuera que soy, como hace la teacher, que ya prepara todas las cositas por las que va a preguntar. No me olvidé y me voy a buscar y tardo, ¿ya? ¿Yeah? ¿Ok? 3 minutes, video. Y al video le voy a poner el nombre. Video Nadjenka Nadj, así, punto tal. ¿Está? ¿Yes? Y mando al Google Classroom. Pero con el nombre del alumno, no anónimo, ¿sí? ¿Ok? Bye bye, first grade.